La rojita, es que la roja es la tuya. Good morning. Now we are about to start panel number 5 on election observation and international electoral assistance, what is needed in Latin America current elections. So we have two panelists. I will read their bios. First we have Alejandra Barrios. Welcome, Alejandra. It's nice to see you again. She is the director of the Mission for Electoral Observation in Colombia since its foundation in 2006. From 2008 onwards, she has worked as an active member in the Civil Society Committee for the observation of high dignitaries in the state. Barrios has served as international electoral observer in multiple occasions, and she was the head of the mission that observed presidential elections in Peru in 2009. Between 2010 and 2013, Barrios performed as general secretary at the Acuerdo de Lima, a civil society platform in Latin America and the Caribbean devoted to nonpartisan electoral observation. Likewise, since 2011, Alejandra is an active member of the Global Network of Domestic Election Monitors, composed by more than 140 civil society organizations representing more than 60 countries throughout the world. She currently holds the chairmanship of this organization. Alejandra, ya no? Not anymore. She was, and why chairman? Chairwoman. Chairwoman of this organization. Or chairperson. Alejandra has participated in multiple publications related to political and electoral fields. Her area of expertise are elections in developing and violent context, citizen participation, and corruption. Wow. Barrios holds degrees in finance and international relations from the Externado University of Colombia and did postgraduate studies in international regulations. In 2013, she was recognized as one of the Colombia's 20 most relevant leaders by Revista Semana. Welcome, Alejandra, thank you very much. And Carlos Meléndez, welcome, Carlos. He's visiting researcher at the Central European University in Budapest and principal researcher of the Fondesit regular project on negative identities in Latin America and Spain, associated with the Social Sciences Research Institute of Universidad Diego Portales in Chile. PhD in Political Science, University of Notre Dame, Master in Political Science from the same university, and Bachelor in Sociology, Pontificia Universidad Católica del Perú. He's the author of several books, edited books, articles, and academic reports about electoral topics that have been published in the American Journal of Political Science. Wow, congratulations. It's very difficult to publish in American journals. 3 years. Party Politics, the Journal of Latin American Politics, and other academic publications. He has been a professor of political science at various universities, including the Universidad San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Católica de Chile, and currently of the Universidad Diego Portales, Chile. He's currently working on a research project on negative partisanship in comparative perspective. Thank you, Carlos, for being here. Alejandra will lecture her participation in Spanish, but her presentation is in English, and if you want a copy of her presentation, we can provide that if it is possible. So if the English speakers need someone to simultaneously translate or help you with something, we are a lot of us that speak English, so let us know and we can do it, but she will talk in English, in Spanish. Carmen, muchas gracias y disculpas a los que hablan inglés. Realmente me hubiera encantado hacer esta presentación en inglés, pero mi nivel de inglés no da para hacer una presentación, sí para acompañarlos en las intervenciones. Frente al perfil de mi hoja de vida, creo que lo escribió mi hija.
Yo solamente y muy orgullosa, además, soy la directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia, y eso le permite a uno, como a Jan, que está en el país, creo que conocer temas de corrupción, de relaciones con ilegalidad, de hacer procesos electorales en el marco de la violencia, y, porque lamentablemente estamos en ese contexto. Me invitaron a hablar sobre la observación electoral y la asistencia técnica electoral que se puede dar, que nos pueden dar o podrían dar desde el ámbito internacional a los países de América Latina. Entonces, para empezar, voy a iniciar con la mirada de lo que sería desde las observaciones electorales. Lo primero que creo que es importante señalar es que, igual que hemos estado hablando desde el día de ayer sobre la importancia de la integridad electoral, pero además de aproximarnos a los procesos electorales de manera integral, ese mismo tipo de reto es el que tenemos las organizaciones de observación electoral. Es decir, si hablamos de elecciones integrales y si consideramos que estas deben ser analizadas y tener lecturas integrales, la observación electoral tiene exactamente los mismos retos y debe poder cumplir con esos requisitos. Poder hacer observación de manera comprensiva es poder integrar los diferentes temas al ejercicio de observación electoral. Por eso la observación no se puede realizar solamente en 2 meses o solamente el día de las elecciones, sino necesitamos poder entender todo el contexto en el que se desarrollan las elecciones para poder también así entender de qué tipo de democracia estamos hablando. Y a lo largo de este diálogo, que espero que tengamos, un poco lo que quiero demostrar es que ya estamos frente a otro tipo de elecciones, de procesos electorales, y estamos frente a otro tipo de construcción en el cotidiano de lo que hoy estamos viendo como democracia. Ha venido cambiando y por eso voy a tomar 2 temas de manera específica. El primero de ellos son las tecnologías y los sistemas de información, cómo han ingresado a los procesos electorales, que en eso además creo que tuve una de las mejores aproximaciones en las últimas elecciones en México, y de verdad lo de la autoridad electoral en México y la forma como elaboran in-house los diferentes sistemas que permiten la agregación de resultados, la conformación de las listas de votantes, es un ejemplo de lo que deberíamos mirar en América Latina para apropiarnos. Y el segundo tema es el de las comunicaciones. Casi que en Colombia, cuando hablamos del tema de comunicaciones, a veces lo que pienso es que todos aquellos que estudiaron marketing político hasta hace 5 años valdría la pena que volvieran a entrar y hacer un curso de actualización, porque esos viejos paradigmas hoy no leen ni es el marketing político ni es la relación que se tiene en las campañas electorales candidato-ciudadano. ¿Cómo puede ser una propuesta interesante de aproximarnos a los procesos electorales para poder observarlos de manera integral? Pero creo que no solamente es una matriz interesante para las organizaciones que hacemos observación electoral, sino también para las autoridades, es mirar las diferentes dimensiones que tiene cada proceso electoral en particular y de esas dimensiones, cuáles son las variables que impactan el proceso electoral. Sobre cada una de ellas, el inventario de qué tenemos o qué deberíamos tener o qué metodología desarrollar es lo que permite poder acercarnos a las elecciones con una mayor capacidad de información, pero sobre todo de acciones positivas frente a las elecciones. Si ustedes ven el cuadro, y por eso hay 2 cuadros que todos tienen, creo que ya en su mail, tanto en versión en inglés como en español, este es el análisis de variables y de dimensiones que hicimos para el plebiscito en el que se votó el tema de la paz. Teníamos 5 dimensiones, la primera todo lo que tenía que ver con el fraude electoral, con los factores de violencia que podían afectar el proceso electoral, con las dinámicas externas, como el tema de tierras o de minería ilegal, o el tema de la presencia de grupos armados ilegales, el tema relacionado con todos los delitos electorales y la incertidumbre en materia legal que rodeaba este primer plebiscito, porque además era el primero que se hacía en Colombia. 2 temas a nosotros nos prendieron las alarmas desde un inicio, porque era la incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y pedagogía? ¿Dónde encontrábamos? Porque había un Estado, el gobierno colombiano estaba apoyando el plebiscito, obviamente por la paz,
¿dónde están esas fronteras entre publicidad y pedagogía? Y el segundo tema era la divulgación. ¿Cómo se iba a hacer la divulgación de los contenidos para no violar las reglas electorales? Y en la divulgación empezó a aparecer el tema de las nuevas comunicaciones, el impacto y el papel de las redes sociales en este proceso electoral. Ya lo habíamos visto venir en elecciones anteriores, pero salió completamente del closet cuando llegamos al plebiscito. La fuerza de las redes sociales entró con toda la potencia y nos rompió el equilibrio. No supimos qué hacer, ni nosotros como observadores, ni aquellos que apoyaban el sí y el no, porque irrumpió y modificó completamente lo que era la comprensión de un proceso de decisión ciudadana. Frente a ese, que es un cuadro de riesgos, de análisis de riesgos, que tiene que ver con un proceso que es nuevo, como el plebiscito, tenemos uno segundo. Este es el tradicional. Es el análisis de los riesgos que podemos incorporar a un proceso normal de elecciones, y aquí estamos hablando de elecciones de carácter nacional. Cada una de las variables, y esto es muy importante señalarlo, y cada una de las metodologías para el análisis de las diferentes variables, no los hace directamente la misión de observación electoral. Lo hacemos en plataforma entre muchos académicos y organizaciones que empiezan a aportar su conocimiento para poder definir los alcances. Uno de ellos, y aquí está Jean Basset, que es además de los pioneros en la elaboración de los mapas de riesgo electoral de la MOE, y eso nos permite ir ampliando conocimiento o ir afincándolo elección tras elección. Y aquí de este cuadro, que es el tradicional, quiero llamar la atención sobre esta última columna. Esa nos aparece en el plebiscito, cuando les digo que nos rompe el equilibrio. Y para el proceso electoral que se llevó a cabo este año, ya ingresa con toda la fuerza. Siguiente pregunta a hacer: ¿cómo vamos a entender eso entonces? ¿Cómo vamos a entender y cómo vamos a comprender todo lo que es el seguimiento de las fake news, todo el seguimiento de lo que es el lenguaje de la intolerancia, que además lo vimos con muchísima fuerza en el plebiscito, y cómo vamos a lograr entender todas estas verdades que son manipuladas, o estas mentiras que parecen verdades y que son manipuladas en los medios de comunicación? Pero no solo nos aparece esa como una columna nueva. Veníamos tradicionalmente viendo el tema de la manipulación de los resultados electorales como una categoría de análisis de riesgo electoral. Y nos aparece el tema de la seguridad informática. Y sobre esos dos ejes, por ser los nuevos, anclamos el ejercicio de observación electoral. Esa discusión tradicional de si vamos a voto electrónico o no vamos a voto electrónico, casi que la corrimos porque era el chantilly del pastel, porque es que aquí ya teníamos y habíamos incorporado los sistemas y procesos de información a las elecciones, y no los conocíamos, ni los entendíamos, ni nosotros, ni nuestra autoridad electoral en toda su dimensión, sino las empresas a las que les estábamos contratando externamente la elaboración del padrón electoral, la recolección de la información, la transmisión de los votos, la transmisión de los escrutinios. Toda la cadena del proceso de elecciones estaba sistematizada. Y seguíamos haciendo los análisis de seguridad frente a los resultados electorales con las mismas categorías de antes. Primera conclusión sobre este tema, y se las digo ya: la democracia y los procesos electorales no es un tema solo y exclusivamente de abogados ni de politólogos. Hoy la democracia y los procesos electorales es un tema que compete a ingenieros de sistemas, es un tema que compete a desarrolladores de aplicativos, es un tema que compete a influenciadores en la política. Es decir, no solamente al periodista tradicional que se analiza en su medio, sino al influenciador que a través de un poco más de 140 caracteres tiene la capacidad de poner una idea y de rotarla en una comunidad. De manera específica, sobre el primer punto, incorporación del software en los sistemas electorales,
registro de votantes, procesos de selección de jurados de votación, fiscales, testigos electorales, escrutinios, agregación de resultados y la transmisión de los mismos, se convierte en las nuevas especialidades que necesitamos tener o conocer aquellos que hacemos observación electoral. Y entonces aquí la pregunta es, ¿estamos preparados como ciudadanos para hacer las auditorías a los sistemas? ¿Están preparadas las organizaciones políticas para entender cómo se hace la transmisión de resultados y si el resultado final que se hace a través de las redes de información de los diferentes software sí corresponden a la voluntad de los ciudadanos? Cuando entramos a ver todo el proceso, a conversar con las diferentes organizaciones políticas, lo que nos encontramos fue lo que les dije anteriormente. Las organizaciones políticas seguían paradas en la comprensión de la transmisión de los resultados electorales como si hacía el viejo estilo. El conteo manual, la transmisión manual, telefónica, y no estaban entendiendo que ya habían unos software que necesitaban un nuevo vocabulario de comprensión, ya hay unos logs de seguridad, necesitas unos auditores, cada lenguaje que tiene cada uno de los sistemas necesita un auditor diferente. Nosotros tenemos dos contratistas que manejan dos lenguajes diferentes el día de las elecciones, significa auditores diferentes especializados, y nada de eso lo tenían ni las organizaciones políticas. La autoridad electoral hablaba de la demostración del sistema, más no de la posibilidad de hacer auditorías, y viene toda la discusión del código fuente, si se tiene acceso o no, es decir, quién es el propietario del sistema para poder hacer la verificación. Los partidos políticos se sorprenden, no entendían que ellos no podían hacer entonces la verificación del sistema, solamente acudir a las demostraciones. Y empezamos entonces a hacer la pregunta de quién realmente entonces controla y vigila la transmisión de resultados. ¿Quién termina eligiendo presidente en Colombia o autoridades locales? La respuesta, hasta este proceso electoral esperamos, empresas privadas contratadas desde hace varios años que ponen sus propios sistemas, que no guardan ningún tipo de archivo que permita hacer seguimiento a los resultados. Y la autoridad electoral se había vuelto en una gran contratista que tampoco tenía capacidad de auditar cuáles eran los procesos que se estaban surtiendo al dentro. ¿Por qué es problemático? Entonces, cuando ve el lugar que ocupa también Colombia, en nuestro índice de integridad electoral, durante los últimos 4 procesos electorales, la conformación del Congreso de la República se ha modificado vía decisión judicial en Colombia a unos meses de finalizar el periodo por razones de fraude. Y no había sido posible 3 años antes, debido a que no había la más mínima posibilidad de hacer seguimiento a la forma como se agregaban y transmitían la votación para poder detectarlo antes. Eso nos lleva a poner este tema como uno de los temas prioritarios para conocer, para entender e incorporar a la MOE, ahora sí, ingenieros de sistemas que nos permiten entender cómo funciona este proceso. Vamos al segundo tema. Uno de los más interesantes, que fue resultado de la sorpresa que nos llevamos, y hace referencia a la conversación sobre intolerancia, odio y polarización que se ha venido dando en los últimos procesos electorales. ¿Qué hicimos ahí? Una alianza con Acceso, que es una empresa de jóvenes que manejan todo el tema de redes sociales. Hacemos un acuerdo con ellos, hacemos un acuerdo con las facultades de comunicación social y rastreamos toda la conversación que tiene que ver con las elecciones desde enero de este año, desde el 1 de enero hasta el 30 de julio, que es todo el periodo de elecciones presidenciales, Congreso y presidenciales. 44 millones de tweets fueron rastreados. Para eso necesitábamos el acuerdo con las facultades de comunicación social. Necesitábamos sacar muestras, ver los picos de actividad y lograr entender qué era lo que generaban esos picos de actividad. Sí, no sé cómo. ¿Qué encontramos?
todos los medios de comunicación debido a que veníamos del tema de... ¿No? Ahí no. Debido a que veníamos del tema del plebiscito, se concentraron en el discurso del odio, de la intolerancia, de la negación del contrario. Nos encontramos con que solamente el 10% tenía ese tipo de información, solo el 10%, pero sobre ese 10% es que los medios de comunicación hacían el análisis de la forma como estaban ocurriendo, como estaba ocurriendo el proceso electoral. De ese 10%, solamente el 2% eran mensajes que enviaban los mismos candidatos que generaban reacciones de odio o de polarización. Solo el 10%. ¿El resto quiénes eran? Influenciadores. Pepe Pérez. ¿Quién es Pepe Pérez? Nadie. Pero en la red es un dios. Punto. Pepe Pérez no le gusta a Lorenzo. Pepe Pérez pone memes sobre Lorenzo. Pepe Pérez hace chistes sobre Lorenzo. Y en la comunidad que sigue a Pepe Pérez es el que crea la imagen sobre la autoridad electoral que representa Lorenzo. ¿Alguien puede controlar eso? No. No se puede controlar. Pepe Pérez. Solo Pepe Pérez. Pero de pronto nos dimos cuenta que las comunidades sí ejercen presión. ¿Qué terminó pasando? Los dos más importantes tuiteros en este proceso electoral, que estaba muy polarizado porque había un esquema de derecha e izquierda, guerra fría clarísimo, los dos importantes tuiteros más importantes, uno era venezolano y el otro era cubano. ¿Dónde vivía? En Miami. Ah, thank you. ¿Dónde vivía? Entonces, aquí están, todo esto está, lo tienen ustedes en su correo. ¿Dónde vivían? En Miami. ¿Qué empezamos a ver? ¿Dónde estaban los hitos de la conversación? ¿Se acuerdan que solo el 2% lo decían los candidatos? Muy bien. No importa si un candidato se levanta, Jean Basset, que es candidato, se levanta y dice buenos días. ¿Qué hace la comunidad que lo odia? ¿Cuáles son tus buenos días? ¿Por qué da los buenos días? Usted es horrible, a usted le parecen los buenos días, es un perdedor, nos va a llevar a los malos días. Y uno dice, pero el señor solo dijo buenos días. Activan comunidades con una gran capacidad de influenciar solo en el 10% lo que es el imaginario del proceso electoral. Cuatro temas activaban las conversaciones de odio y de intolerancia. FARC. Usted es guerrillero. Ah, usted va a votar por este candidato. A usted le gusta la guerrilla. Usted es secuestrador. Usted mata. Usted no tiene justicia. Usted anda por ahí. Es impune. Segundo, corrupción. Es un ladrón. Ese señor es un corrupto. Ese señor es un ladrón. Ninguna prueba o información mentirosa. Tercero, creo que todos hemos pasado por ahí. Usted es castrochavista. Si usted vota por ese candidato, o se va a volver venezolano o se va a volver cubano, no como persona, como Estado, o se va camino a Venezuela o va camino a Cuba. Si usted es castrochavista, pues calcule lo que puede terminar siendo, una cosa horrible. ¿Qué significaba castrochavismo? Y empezamos a buscar en las redes, tratar de entender el concepto de castrochavismo. Nada. Para Daniel era una cosa. Para mí era otra, para mí era volverse comunista, para el otro era volverse autoritario. Encontramos que la vida de las fake news es más o menos de 6 días y pasa lo siguiente. Si ustedes ven, y creo que esta es una, y ya para ir cerrando, porque ya vi por acá, hay un tema de análisis del discurso del odio de los diferentes, pero creo que esto es lo más diciente de las conclusiones con las que nos vamos para el próximo proceso electoral. Y estoy buscando el dibujo, y ya, y con ese termino. Miriam Torres es aquí nuestro Pepe Pérez.
Yo quiero que y pues sé que acá escuchan, pero esta señora que no es nadie y pues el señor da una información que es mentirosa, que ataca a un candidato. ¿Quiénes la reciben? Vean la capacidad de influencia que tiene. Gracias. Vean la capacidad de influencia que tiene. ¿Quiénes contrarrestan? Intenta de los contrarios. Gustavo Bolívar, Holman Morris, que son dos políticos, capacidad de impacto a Pepe Pérez, ninguno. Quiero que vean los medios de comunicación, Noticias RCN, W Radio, Blue Radio, capacidad, esos son los más importantes, capacidad de impacto, ninguno. La gente que está en redes no está con los medios de comunicación. Es decir, una mentira que pongo en redes no me la desmiente el periódico. ¿Qué es lo que necesito poder hacer? Chin, nos vamos a la otra. Necesitamos colocar, y el mejor ejemplo está acá, algo que nosotros denominamos granada de la verdad. La granada de la, acá está, Salud Hernández. Bueno, no está ahí. La granada de la verdad es... Aquí está. La granada de la verdad es lo siguiente. Ustedes están por una opción X. Allá están por la opción Y. Yo les hablo a ustedes. Los de la opción Y son mentirosos, son malos, son ladrones, son corruptos, son guerrilleros, son suicidas. Ahora van a intentar ellos desmentir eso. Alguien se para acá, Lorenzo se para acá y les dice, lo que ella está diciendo es mentira, no somos corruptos, eso es falso, es mentirosa. ¿Nos estamos escuchando? No. ¿Cómo logramos parar la fake news? Si alguien de confianza de ese grupo, Lorenzo, retuitea lo que yo estoy diciendo, ¿eso es mentira? Ellos no son, ellos son, ellos no son asesinos, tal, tal, tal. Alguien de ese grupo dice, Alejandra está desmintiendo eso, ellos no son asesinos, que es de este grupo, y lo dice allá. Es decir, necesito poder incorporar acá a alguien de este grupo. Eso lo hizo y el mejor ejemplo es, dijeron unas cosas horribles sobre el candidato Gustavo Petro y su primera esposa. Salud Hernández es una periodista que se mueve además mucho en redes, que es de derecha. Pero era tan infame lo que estaban diciendo de Gustavo Petro. Vean todo lo que él intentó hacer para desmentir eso. El color de él eran sus redes moviéndose diciendo eso es mentira, pero no salió de, no logró un punto de contacto. ¿Cuándo logra un punto de contacto? Cuando la periodista de derecha coge y dice, eso es tan infame que es mentira. Logra entrar al otro lado e inmediatamente cambia esa fake news y desaparece la noticia. Si no se logra hacer eso, y con esto termino, la noticia muta. Puede desaparecer de Twitter, de Facebook. Y pasa a una caja oscura que se llama WhatsApp. Y ahí no tenemos nada que hacer y se ha perdido la batalla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. En el periodo de preguntas y respuestas podremos continuar con la discusión. Ahora le cedemos la palabra a Carlos Meléndez. Adelante, Carlos. Thank you to the organizers for the invitation. Thank you, Daniela, for the invitation. Okay, I'm going to focus on more traditional problems, challenges of democracy and electoral observation missions. I'm going to focus actually first, I will start with some data
about some problems that, I mean, when I was in graduate school, we started this project of measuring vote buying in Latin America. We started measuring vote buying in Nicaragua in 2008, and after that we started like a research agenda about some problems that we can find during elections. Because it was a group of colleagues at Notre Dame University, when we started to conduct some survey using list experiments in order to tackle the real magnitude of some clientelistic, some vote buying crimes and problems in these countries. As you can see, I actually only showing the data of three countries and five elections. In some of them, National Democratic Institute give us resources to do these investigations. Actually, with Manfredo in Guatemala also, we participate in a group of institutions doing this research. So as you can see, in Nicaragua, vote buying is about 24% of the population said that was offered some money or some goods in exchange for votes. In Honduras, we didn't find vote buying. We found participation buying. Actually, was turnout buying. It's no voting for one particular party, voting for just to go to vote. It doesn't care which political party would you vote for. Just vote for any political party. Remember that those elections were elections especially difficult because it was after the coup against Mel Zelaya. And then we saw that vote buying decreased in Honduras in 10 and 5% because clientelistic took different paths. In other research, I can find what are the other paths that clientelistic measures took, basically through social programs. And in the case of Guatemala, we found not only vote buying as the main problem during elections, but also political coercion, violence. Actually, political parties that enforce through violence to mobilize against or in favor of some political parties. In some of these countries, in some of these elections, the opposition claimed fraud. Okay? So this was the kind of problems that we found during research in these Central American countries. What we learned about this? We learned that the monitoring, the fact that this was one of the questions we include in the survey. We asked the people, do you believe that the government or the parties can discover for whom you have voted? Okay, what's the capacity of the political parties, of the government, to monitor your vote? And people that felt that actually the government or the parties can monitor their vote are the targets of vote buying, are the targets of clientelistic machines, are the targets of violent machines as well. So look at the magnitude of the people that felt that the ballot is not secret in their countries. In Nicaragua, it was 2008 elections. Imagine that this measure in the last elections, right? It was 35%. Look at Honduras, for example. The increase in Honduras of this population from 43% to 52% to 67% in the last elections, a year ago. And in Guatemala in 2011, it was 42% of all the populations. These are the share of the population that actually don't believe that we are in front of fair elections, that all political actors are monitoring their vote. The lessons from our research is that people do not believe in ballot secrecy. People who do not believe in ballot secrecy are the targets for vote buying and for coercion. We also found that incumbent party is the most likely perpetrator of electoral crimes.
Yeah, the access to electoral resources, especially through social programs, are really important, are really key in order to understand this kind of political phenomenon. We also learned that Thai elections, which especially in polarization environments, are prone to these electoral crimes, and that electoral authorities do not have the legal instruments and sanctions to reverse these situations. So this is the diagnosis that we have learned so far based on this research in these four countries. But based on these results, I checked the Organizations of American States databases on electoral missions, okay? And these are the problems that, according to the electoral observation missions, were the main problems during those elections that the data that I showed. First, the electoral census, problems with the electoral registers, with electoral rolls in Guatemala and in Honduras. Another kind of problems, according to the OAS electoral observation missions, was that the sanctions for non-achieved gender quotas was one of the first problems that they found in Honduras 2013. Also, some sanctions for those who violate political financing norms, that was one of the main recommendations in Honduras. Most of the reports of these electoral observation missions finish with some political or electoral reforms proposals, like in Nicaragua, Honduras, and Guatemala. My concern is that most of the problems that I showed about vote buying, about clientelism, about political coercion, are not as relevant, at least are not reported as relevant as the main problems based on the reports of the electoral observation missions. I think that here we have one tension that we need to discuss and we need to debate about. Because this is the tension that I want to emphasize. We have been an increase in authoritarianism in Latin America, especially in some countries. And on the other hand, we have seen a lot of administrative recommendations based on electoral processes. How are the distinction between these two paths? Electoral observation missions have increased since the beginning of the third wave of democracy in Latin America. We have had 160 missions in the last 35, almost 40 years. But there is a turn to authoritarianism in Venezuela, in Nicaragua as well, and also not necessarily like a full authoritarian regime, but we have seen impunity in some countries, especially in electoral processes and constitutional candidacies, like for example of Fernandez in Honduras in the last elections, or probably with Morales in Bolivia in the election that we will have next year. So how to observe, my main question here is how to observe elections under non-democratic rules. Are electoral observation missions more technical than political? Is this a fair question? Or probably we are asking a big problem. We are asking to solve big problems to these electoral organization missions, but there is a problem here. We have a problem with the increase of authoritarianism. There's a turn of authoritarian regimes, and these authoritarian regimes are taking elections as a justifications because they can say, okay, we're holding elections in these countries, we are not authoritarian at all, but we have seen all the problems related with these electoral processes. Electoral observations have these challenges. There are technical challenges that they are very aware of. I mean, I have not had information about Colombia, which is really, really, really interesting because in order to tackle the problems in social media, I think this is really, really new because most of the technical observations that the electoral observation missions have tackled are related to how ballots are delivered and protected, if transparency and effectiveness of the state agencies responsible for the administration of the vote, if there is inconsistencies in calculating voting results.
And also quick count. Quick count has been like the parallel counting, right? Which being an instrument really useful to verify the official results. However, can we ask the electoral observation missions a political observations? I am not sure about this. I want to actually to have this discussion about this, because as we know, electoral observation missions are not aimed to resolve election disputes. There is no possibility for these organizations for enforcing changes or solutions. And also, they are not responsible for any intervention at all. Actually, they have to manage their diplomatic skills. There are a lot of limitations that the electoral observation missions have. However, there is a problem in front of them. There is a problem in front of our faces. The problem of the increase of authoritarianism using electoral processes as the main justification for this increase in authoritarianism. So this is the question: how far can electoral observation go? Probably we can discuss in order to have a substantive electoral observation. What to do with the incumbent parties? We know clientelistic administration of social programs are really key in order to mobilize voters. And what can we do? Is there any kind of international authority or international agreement that we can agree based on this fact, actually? Financing, what we can do about the illegal resources. We all know that the money from drug trafficking, from illegal business are funding political parties. What we can do about that? What can electoral observation missions can say about that? And what can we do about sanctions? Do electoral authorities have really enforcement functions in order to stop these kinds of crimes? What we can do about voter intimidation? So I think that the main questions related to electoral observation is still there and is still not answered. How to guarantee clean, free, and fair elections? Thank you. That he still had 3 minutes. The paper said 4 minutes. Well, so let's go for the Q&A session. Who wants to start? Or you want to mention something before open the floor for discussion? No? You want to react, or you? No? Okay, Betilde. Dependiendo la mitad para inglés y de para español. Let me give you the mic. Gracias. Bueno, good morning, English. Tenía una pregunta para Alejandra. I had a question. I can say it in English and then you answer in español. Una pregunta para ti, que es súper interesante todo este análisis que están haciendo de las redes sociales y de los fake news. Y creo que como región tenemos demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, así que es súper valioso el trabajo que se está haciendo desde la MOE. A mí es de las cosas que más me intriga por las consecuencias que tiene y las repercusiones que tiene, no solo en los votantes en general, sino también en la masa crítica de juventud, que son nuestro electorado más permanente y que ya hemos hablado de que está desencantado con la democracia. Entonces, preguntarle si ustedes han pensado un poco cómo abordar, o sea, cuál es el counter response, cuál es la respuesta a esta circulación de fake news, que se puede pensar un poco para... Capaz no hay respuesta, pero digo, si han pensado en algo me encantaría saber, o más adelante también una vez que implementen esto más veces. And I also had a question for, I forget your name, for Carlos Meléndez. I worked actually for 13 years in election observation at the Organization of American States, and I am the author of 4 of the methodologies that they are currently using to assess elections. And I don't know, it's very provocadora. How do you say that in English? Provocative. Provocative. That one line that you had, are they too technical? Should they be political?
As I said, I came on board in the election observation team right after I finished my PhD. So when I realized that there was different questionnaires for different countries and they didn't really have a way to measure with indicators how much equity and transparency in financing, I mean, all these questions, I was like, what? We need to fix this. So I think I actually am one of the minds behind getting all this organized and then the OAS observation missions becoming too technical, as you say. But I'm at a different stage also in my career, and I see the huge gaps that we have in terms of real political incidents in elections, and the last cycle of elections made that evident. So I just wanted to react to that, and then maybe, what do you think? Do you think that they should be more political? Can we add maybe some technical ways of measuring and getting, because I am an evidence person. So if I'm gonna have a political conversation, I need to have this measure technically and with solid evidence to have that other conversation. Can we bridge these two things? So I just wanted to hear your thoughts on that. Sí, es. Yo deseo, Belinda, empezar por el final frente a la observación electoral y salto rápidamente a lo de comunicación y es, como empezamos en Colombia, con mucho respeto. Y viene. Yo creo que hay una pregunta y esa la resuelve en cada país, es para qué queremos observaciones electorales internacionales. Eso se tiene que resolver en cada país. Pero sí hay, creo que una serie de preocupaciones que pueden ser compartidas, por lo menos señalo las de Colombia, y es, creo que hay un mecanismo de incidencia que por lo menos desde la OEA se tiene que revisar, y es los informes de observación electoral que hace la OEA, no los leemos en la MOE. Yo no estoy segura si las autoridades se lo leen. No estoy segura, nosotros nos los leemos, comparamos qué resultados tenemos, por qué no vimos lo mismo, por qué sí. Pero yo no estoy segura si ellos se las leen, porque no hay una mesa posterior técnica o de seguimiento que nos permita saber si estamos avanzando en ese sentido o no, o si estamos entendiendo lo mismo en las recomendaciones que presenta. Entonces, ¿para qué nos sirve, ni contesto desde Colombia, a nosotros cuando llega la OEA? Porque la MOE necesita a alguien también con quien hablar. Porque no podemos ser solos. ¿Quién observa al observador? Y si logramos coincidir en recomendaciones, sabemos que tenemos fuerza y legitimidad para poderlas poner adelante. Pero si se va y no hay seguimiento, a veces la sensación de soledad también es muy fuerte posteriormente. Creo que es fundamental mantener la perspectiva técnica, pero obviamente el diálogo político es lo que realmente permite que puedan haber modificaciones, así que en ese equilibrio creo que es importante trabajar. Ahora, frente a este tema, mira, nosotros vamos en un primer punto, que es de lo que los analistas y las universidades que han trabajado este tema, es de las recomendaciones que tenemos. Vamos a intentar en este proceso electoral, la mesa de la verdad, es para poder, no podemos utilizar la palabra granada de la verdad, que la utilizamos en la MOE porque es guerrerista, entonces como estamos en proceso de paz mal, no, entonces vamos a trabajar una mesa de la verdad con influenciadores de diferentes opciones ideológicas muy arraigadas, pero donde podamos hacer un compromiso por la verdad. Es decir, si hay una mentira muy fuerte que sale de algún lado, pueda contrarrestarla hacia el otro, porque nos dimos cuenta que ese es un mecanismo efectivo. Pero pues obviamente las respuestas sobre ese tema se van construyendo sobre el camino, pero nos surgen otras preguntas y era algo que hablábamos esta mañana y yo quisiera dejar sobre la mesa y es, ¿aquí quiénes están construyendo hoy el discurso de democracia? Y de verdad es una pregunta muy fuerte, porque como son nuestras elecciones, es la concepción de democracia que tenemos. Y en América Latina están pasando cosas muy, muy graves. Con unas en procesos democráticos estamos eligiendo unos gobiernos donde dábamos por sentado unos principios, y vuelvo y repito lo que conversamos esta mañana, que eran políticamente correctos, pero se quedaron en eso, políticamente correctos. No logramos afianzar.
Y entonces nos quedamos en las buenas maneras, en el saludo cordial, en todos tenemos los mismos derechos, que la mujer participe, blancos, negros, indígenas, todos con los mismos. No, no era verdad, no es verdad. Estamos caminando hacia otro lado y quien está construyendo los mensajes no son ni las autoridades ni los académicos. Y eso es ni los partidos políticos, ojo con eso. Ay, veamos de dónde vienen los candidatos que están quedando. A través de los mismos mecanismos de la democracia estamos generando su propia debilidad y no sabemos cómo pararlo. Y nos falta diálogo sobre eso. Lo que dimos por dado no está dado, está fracasando, se nos está partiendo. Y las redes nos sobrepasaron en esa discusión. Gracias. Thank you. Thank you. Yeah, electoral observation has become an international electoral norm. It's all over the world, not only Latin America, in many countries. However, under democratic leaders have used also in some countries electoral observation, international electoral observation to legitimize their electoral autocracies, unfortunately. And this is a challenge. I think that we need to upgrade electoral observation purposes. I mean, it's still useful because we have seen many advances on that, many technical advances on that. But also I think that we need to upgrade into a more political dimension. And it's easy to try to build some indices, some evidence in order to make this jump, this upgrade from a more technical dimension to a more political dimension. There's a book written by Susan Hyde. It's, the name of the book is The Pseudo-Democrats Dilemma. I think that it's a good instrument. It's a good contribution in order to start thinking what are the new challenges of electoral observation. That's Well, let me. ¿Lo pasas en Voy a usar este. I'm a bit confused if we continue in Spanish or in English. So, English. No, English. Ya mejor en inglés. Okay. Okay. So, thank you both for the excellent presentations. I'd like to just add. Both presentations were excellent. Just in regards to electoral observation, the way you ended your presentation, I think it was very telling. I mean, those countries that are undergoing democratic backsliding or have become clearly dictatorships, like in the case of Venezuela and Nicaragua, have banned electoral observation. So exactly those countries that are the ones that in the need for electoral observation are those that don't have it. In the case of Venezuela, the government has not invited neither the OAS nor the European Union since 2006, if I'm not wrong. That was the last time Venezuela had international electoral observation, and it has been substituted by friends of the government and also friends from the opposition that go, but none of that has the quality of electoral observation. So just wanted to say that I fully agree that that needs to be addressed somehow. I mean, in a creative way, how can the OAS, maybe using its own the Inter-American Charter of Democratic Charter, maybe find a way whereby even in the case where a government does not invite which is a diplomatic issue, it's very complicated, but we cannot just remain passive in front of these situations that are only growing and increasing in the region. Because someday maybe the Honduran government may consider that, you know, because of the reaction of the OAS in the past election, that they don't need a You know, it doesn't seem to improve. It's getting worse. So maybe that's a task for citizen
citizens in all these countries to press the OAS and to look for an alternative way of addressing electoral observation. But in fact, there is a issue which we cannot just look at it passively and just, you know, remain, okay, the statutes don't allow for the OAS to go to those countries. I think you both brought very, say, substantive issues in regards to electoral observation beyond the technical sophistication, which we all recognize that there have been improvements. And I thought it was very interesting what you, the fact that you showed that this very, say, worrisome situation in regards to electoral processes, which is vote buying and voter intimidation, was not captured in the in both of the observations in Central America, while, I mean, other issues that are relevant were rightly captured, but that one wasn't, and however that can taint the elections in a very significant way. So I think there's a lot of elements, and in your presentation, all the issues associated with fake news and how this is distorting the electoral scheme, I think those are also elements that should somehow be included in those. So I thought it was very interesting in terms of contributions to improve electoral observation, both from the technical side, but also from a political perspective. Thank you, Miriam. Let's take the questions and then you answer and we close. Is that okay? Daniela, and then we have two questions here, Lorenzo and Nectar, and we close after questions and then you answer, okay? Okay, it's a question related with the Dr. Comblet question. First in Spanish for Alejandra, and then I translate. In Spanish, en el sentido que decía la doctora Comblet de los regímenes autoritarios y el problema de no tener observación electoral internacional, que en efecto es un problema, desde mi experiencia como venezolana, tanto de la academia como de tratar de estar inmersa en el tema electoral en la práctica, que lo estuve por muchos años, es que la gran solución es un poco lo que decía Carlos de observación electoral interna. Es decir, se activaron, Benigno también nos puede ilustrar al respecto, se activaron muchísimas organizaciones internas, es decir, de ciudadanos, como antes no había, para poder controlar la falta de legalidad y la arbitrariedad de esas elecciones. Entonces, mi pregunta va en el sentido de en qué medida las organizaciones de observación electoral hoy en día toman en cuenta o tienen proyectos en materia de educación ciudadana para la observación electoral, porque es fundamental, era uno de los aspectos que yo veía. Si el ciudadano no entiende que tiene primero derecho a la observación electoral, en la medida que es un derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, un derecho fundamental, y luego, ¿cómo ejerzo ese derecho? ¿De qué manera? ¿Soy testigo? ¿Soy parte de una organización? ¿Voy al momento del conteo de los votos? ¿Estoy en la campaña? ¿Fake news? En ese mismo sentido. Entonces, no sé si lo haya, y si lo hay sería estupendo poderlo replicar en otros países. Pueda ser una herramienta para los regímenes autoritarios o semi-autoritarios, ya el de Venezuela creo que es un poco caso perdido, pero los que quedan todavía que se puedan salvar y puedan aprovechar esa herramienta. Gracias. En español, preguntas para los dos, para Alejandra y para Carlos, que son más bien comentarios, me gustaría escuchar sus opiniones. Con Alejandra, dos cosas. No voy a, ni pretendo, creo que el caso mexicano es un caso particular de estudio en términos de comunicación, tanto institucional, de las autoridades electorales, como de combate a las fake news, por muchas razones. Una de ellas es que el INE logró algo que no ha logrado ningún otro órgano electoral en el mundo, es decir, convenios con los grandes gestores de redes globales, Facebook, Google y Twitter, que nos permitieron generar obligaciones y alianzas para poder contrarrestar desde la autoridad electoral en lo que le toca a la autoridad electoral,
cosa distinta son las campañas y los partidos y los candidatos. El efecto nocivo de fake news. Y tuvimos fake news, desde aquellas que decían que había cambiado la fecha de la elección hasta aquellas que decían que los rusos estaban dominando, the Russian menace, ¿no? Sí, the Russian menace is a menace for every democracy right now, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, el caso mexicano creo que es un caso que vale la pena, sobre el que vale la pena tomar como, asumir como un caso de estudio, no porque todo se haya hecho bien, sino porque pues, se han logrado cosas que yo creo que son un buen contexto de exigencia para esos gestores de redes globales que todavía hoy, a pesar de Cambridge Analytica y escándalos como esos, siguen siendo reticentes, ¿no? Siguen siendo business antes que un compromiso que tener compromiso democrático. Donde quiero llegar es el punto que tú señalabas de la importancia que en el combate a las fake news tienen las organizaciones sociales y el tracking, digamos, tanto desde el punto de vista de evidenciar lo que tú aquí nos has compartido, como también de hacer fact-checking. El éxito, digámoslo así, en una elección muy complicada como lo fue la de este año en México, en el combate a las fake news, pasó por esas alianzas entre autoridades electorales y sociedad civil. Y lo digo así, el tiempo que dedicamos desde el INE a tener interlocución y a generar ese acompañamiento crítico, como debe ser para acompañamiento de la sociedad civil, es fundamental en el tema de las fake news. Segundo, y lo dejo como una anotación sobre la que creo que espacios como este tienen que reflexionar, ¿cómo vas a combatir a las fake news? Porque tú tienes dos grandes alternativas que están delineando, una que, no, que paradójicamente está presentándose en Francia, es una iniciativa que presentó el presidente Macron y se está discutiendo ahora en el Congreso, criminalizar las fake news, ¿sí? Criminalizar con prisión las fake news durante las campañas electorales. Y por otro lado, lo que asumimos en México, que no estoy diciendo que sea sencillo, o sea, el dilema no es menor, que es combatir a la desinformación con información. Es menos efectivo, es menos inhibidor, pero creo que es más democrático. En todo caso, creo que no se puede descontar de entrada la solución, insisto. Es un gran tema, es el gran tema probablemente que enfrenta las democracias. Carlos, very quickly. I think in the observation matters, the key point stands. I mean, I agree with Alejandra. You must decide what for do you want observation, both national and international observation. I mean, it depends the range you want to reach. No. Defining this initial question. But I think the point right now is, you already mentioned it, but I want to underline it. I mean, what we do with the observation reports. Standing with the preoccupation of which kind of observation, just technical or more political, and I think Alejandra gave us some issues on that. But I mean, the problem is, after observation, what we do with that? And I think the tracking, you know, or establishing, even technically, you know, eventually compromises with electoral authorities, and not only, no, even congresses and so on. I mean, it's the new challenge of the observation, because right now we get in Latin America, particularly, as you said, very observant elections. Observation missions are fundamental, I think, during election day and beyond, and after, I mean, but what beyond? That's the point. I mean, what to do with observation reports? Thank you, Lorenzo. Can you give the mic to... Ah, he already has. Thank you, Héctor. Bueno, tengo una pregunta para... Say your name and what you do. Bueno, yo soy Héctor Zavala, coordinador de relaciones y gestión de UNAM Boston. English. Entonces... English. So my name is Héctor Zavala, liaison and management coordinator of UNAM Boston, and I have a question for Alejandra. So, va un poquito en relación con lo que decía el doctor Córdoba. Yo había leído un artículo en que Malasia puso una ley para combatir las fake news en abril, castigando con 6 años de cárcel y hasta $130,000 de pena, ¿no?
Bueno, al parecer cambió el gobierno en Malasia y el nuevo primer ministro la echó para atrás, entonces ya no está vigente porque según esto, bueno, la criticaron mucho que no había freedom of speech, libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena explorar que se pudiera regularizar el uso de las fake news, hasta cierto punto sí castigarlo, no llegar a un punto de control total. Por ejemplo, yo viví 2 años en China y ahora ya no usan WhatsApp, usan el WeChat, ¿no? Entonces, hay un control que cada chat de WeChat se lee por una agencia del gobierno y si dicen no algo de fake news, algo de tema sensitivo, que sea algo en contra del gobierno, te cierran tu WeChat, te investigan y hasta te pueden meter a la cárcel por eso. No llego a esos extremos, pero sí regular y hasta cierto punto combatir pues las fake news, ¿no? Porque no puede ser posible que afecten un proceso electoral, yo creo. Thank you, Hector. So we have 2 minutes and a half, each of you. 2 minutes and a half, yes. El debate criminalizar, Lorenzo, ese debate hay que darlo. Digamos, solo México que se toma todo tan en serio, hay que darlo. Sí, bueno, no, es por lo siguiente, porque venimos de esa discusión además con Manfredo, que tuvimos la posibilidad de dar esa discusión además con países africanos. Entonces, aquí hay una tensión muy fuerte y ojo con la libertad de expresión. Ojo con eso. Ojo qué es lo que estamos entendiendo también con lo que se mueve en las redes sociales. Puedo estar hablando con Lorenzo y decir, es que a mí me parece que ese candidato es medio estúpido, y llegar a alguien y censurarme. Es que eso es lo mismo que puede estar pasando por WhatsApp. Le estoy diciendo, mira, a mí ese candidato me parece de verdad tarado. O he logrado demostrar que ese señor es tarado. Allá hay una tensión muy fuerte y yo por eso creo que antes de avanzar en pedir sanciones, tenemos que ser muy cuidadosos de saber exactamente qué estamos sancionando. Entonces, Héctor, me voy para el siguiente lado. Todo lo que en redes sociales se mueve, que es injuria, calumnia, amenazas, ya está en la legislación penal de todos nuestros países. Si es injuria, calumnia o una amenaza de muerte, ya está. Yo no tengo por qué crearle una ley nueva. Cojo, lo saco y digo, la señora Carmen me amenazó de muerte. Ya está y está en fiscalía, lo mando a fiscalía, y eso fue lo que hicimos en este último proceso electoral. Nos sentamos con la fiscalía y le dijimos a la fiscalía, no necesito delitos nuevos. Nos sentamos y aquí están amenazando a estos candidatos, porque lo otro que nos dimos cuenta es que lo que pasa en las redes, y eso está en la presentación, véanlo en la presentación, se traslada a la vida real, porque empiezo a legitimar con el discurso, pegarle a Alejandra. Alejandra es medio tarada, no puede hablar, no debe hablar, hay que boicotear a Alejandra. Cuando menos piensas, a la semana siguiente, como sismógrafo, tú te das cuenta que llega de una reunión donde yo estoy y boicotea la reunión y alguien me pega. Lo legitimaste. Pero eso ya está en el Código Penal. Entonces, creo que hay que mirar con muchísimo cuidado exactamente qué vamos a regular. ¿Vamos a regular WhatsApp? ¿WhatsApp? Hombre, si la promesa de WhatsApp es que está encriptado de punto a punto, esa es la promesa, es lo que me ofrece. Que sí es muy, y creo que es muy acertado y creo que es muy inteligente, hablar con las empresas. Porque creo que ellas también están entendiendo apenas, porque creo que digamos, yo no creo en el mundo de la conspiración de los malos, creo que apenas también están entendiendo el impacto que tienen en la democracia. Y están tratando de entender cómo, qué hacen y cómo controlan eso. Creo que la mejor manera de hacerlo es haciéndolo en alianza y reflexionando sobre ese impacto de manera conjunta, pero sin romper el tema de libertad de expresión. Yo creo algo, Lorenzo, que pasó con la educación, y lo voy a decir honestamente. Yo creo que lo que está pasando en las redes sociales es la demostración fáctica, clara, de que nuestros sistemas de educación fracasaron. Cuando uno no es capaz y cuando tiene sociedades que no son capaces de distinguir la verdad de lo falso, cuando uno tiene sociedades que no son capaces de debatir con el otro, sino que me encierro en mi comunidad para decirnos lo mismo, es que nuestros sistemas de educación fracasaron porque no tenemos ciudadanos con criterios, teníamos ciudadanos con eslogan. Y esto nos puso a prueba de verdad de que estamos hechos. Salto y finalizo con esto de la observación. Ay, yo quería decir algo, era de lo de la observación. Tranquila. Ya, me acordé. La observación electoral.
Desde el Acuerdo de Lima sacamos dos comunicados hace muy poco, uno frente a Venezuela y uno frente a Nicaragua. Yo creo que los primeros afectados cuando estamos frente a gobiernos autoritarios son las mismas organizaciones de observación electoral. No me quiero imaginar el problema que debe tener nuestra organización hermana en Nicaragua con Roberto Curni al frente para poder hacer observación electoral en ese país cuando todos sabíamos lo que estaba pasando en Nicaragua. Todos. Y empezó a pasar casi que al mismo tiempo, pero con mayor gravedad que en Venezuela. Pero era un país pequeño que no volteábamos a mirar y volvimos y nos quedamos en silencio. Todos estamos callados. Fueron y mataron a la gente. Ya no se volvió a escuchar de Nicaragua y no volvemos a hablar. Yo sé que Roberto, tratando de sacar su ejercicio de observación adelante, lo tiene que hacer de la manera más políticamente correcta, igual que le pasa a… Y en eso Benigno, con todas las diferentes organizaciones que han hecho allá, yo creo que no deben sentir muchísima seguridad ni tranquilidad para dar los informes frente a cómo se ha roto la democracia también en Venezuela. Ahí se necesita muchísimo acompañamiento y lo que nosotros hicimos en Colombia cuando nació la MOE nació por una razón, no para hacer conteo rápido ni para hacer informes. Cada hombre y cada mujer que se paraba de la MOE con una camiseta blanca, porque al principio no teníamos recursos para ponerle el logo, al lado de una urna, lo que estaba demostrando era que estaba recuperando para sí como ciudadano la democracia. Era el valor simbólico de un hombre o una mujer parado al lado de una urna, en zonas de paramilitares, en zonas de guerrilla, pero ahí parados… No tenemos miedo, no decíamos nada, la instrucción era, le piden la hoja, entregue la hoja. Nadie se hace matar por una hoja, que era el checklist. El checklist tenía, hay una urna, hay votos, pero empezó a tomar fuerza porque se encontró que, y creo que logramos entender que la manera de recuperar la democracia es no dejándosela ni a los partidos, ni a las autoridades solamente, ni al gobierno, ni a los candidatos. Como ciudadanos recuperamos democracia cuando nos hacemos parte de ella. Y yo creo que de esos ejemplos maravillosos estamos yendo de gente muy valiente de Venezuela y muy valiente de Nicaragua. Gracias, Ale. Thank you. I mean, two quick reactions. I think that we are not completely aware that we are in a different cycle of democratization in Latin America. I mean, the third way of democratization is no longer there. It stopped a lot of years ago, and we are in a different cycle. While we've been experiencing the third wave of democratization, international electoral observation was a good instrument, was a real key instrument, because it was one of the main points. It was a really one of the encouraged the way of democratization in these countries. But now we are in a different cycle. So this authoritarian backlash in some countries also needs to rethink the role of international electoral observation. What can we do with the observation reports? I think that one answer is to socialize and to share these reports with politicians within the country, with the executive branch, with the legislative branch. For example, in Peru, in the last months, we've been discussing the possibility of a political reform. And we employ the electoral observation report from the European Union as one of the main documents to start this debate about political reform. So this is one of the usages that we can employ in order to legitimize the report. It's not only a report for the media, it's not only a report for the international cooperation. It should be documents that are needed to be discussed also by the politicians, by the legislators, and by the civil society. Thank you. Thank you, Carlos. Well, with this, we finish this panel. Thank you very much to both panelists. It was very interesting, both approaches. Daniela, do we have a break? Yes, a little break. 2 minutes break? Exactly. Okay. 2 minutes and a half. 2 minutes and a half break. Okay. Thank you very much.